Y los traigo aquí al Family Room. Vamos a estar decorándolo bien bonito con el motivo de Gingerbread para esta Navidad 2024. También te tengo una sorpresita. Sí, vamos a estar con un nuevo árbol de Navidad. Solamente te voy a dejar al final del videito cómo se ve el aspecto de ese árbol, pero vamos a tener un videito sobre ese árbol que ya ustedes verán qué bello nos va a quedar. Así que bienvenidos toditos a Vida con Marisol. Decoramos con ese marquito que lo tengo hace mucho, es viejito, y le pusimos esta corona que le hicimos el año pasado en un DIY. Vamos a estar bajando por aquí casi igualito con las casitas, con el color brown oscuro de la gingerbread que vamos a estar utilizando aquí en esta sala. Por aquí pusimos este cojincito que yo quiero que ustedes vean el detalle de este cojín. Este cojincito lo compramos en la tienda de Ross y a un precio de $14.99, se lo había dejado por aquí. Miren, tiene hasta aquí un bastoncito de caramelo y comparado con otras tiendas también por departamento, el precio es excelente, el tamaño y la calidad. Y quiero enseñarle la calidad de esta ramita de Navidad. Acércate.
Estas las puedes conseguir en Amazon. Yo te voy a dejar por aquí abajo el precio de ellas. Este jarroncito fue de Walmart. También voy a tratar de conseguirte en cuánto fue que salió, pero creo que fue $14.99, también algo así parecido. Y todavía lo tienen, también tienen la bandejita de este mismo color y de este mismo material. Estas son unas cositas que quería dejárselo saber, enfatizar, porque no hice un video de compra de las últimas cosas que a última hora quería tener y comprar. Ya está. Garland es viejito. De aquí, este cojincito es nuevecito, lo compré en la tienda de Ross por $14.99 y es bien, bien mullidito, blandito, buena calidad. Aquí en esta esquina de aquí tenemos unas tarjetas de Navidad, pero es una edición de Navidad, pero es para jugar bingo, para con los niños, en familia, en fin. La tenemos aquí a mano. Pasando para allá. Ya habíamos puesto todo el nacimiento, pero quiero añadirle esta ramita aquí al pesebre. Something for me under the Christmas tree. So baby, come.
Espero que te hayas entretenido aquí un ratito conmigo, que hayas agarrado una que otra ideita, y nos vemos muy prontito en un siguiente video. Y este es del segundo árbol de Navidad, que sé que te va a encantar. Bye bye.